Nuestro lago Ururo, que tenía una dimensión de 214 kilómetros cuadrados, hoy se ve reducido a solamente 30 kilómetros cuadrados, el espejo de agua, la cantidad de agua que existe. Si prácticamente nuestro lago Ururo está pues en una cantidad de agua de alrededor de 25 a 30% de su capacidad, por eso vemos prácticamente una planicie seco. Nos encontramos en este momento, creo que en un montonal, un basural, porque se debe a nosotros, porque nosotros somos los destructores del planeta. Así que yo me encuentro ahorita en un lago, pero de plástico, no me encuentro en el lago Ururu. Creo que si todos aportamos desde un granito de arena, como dije, recogiendo nuestra basura o viniendo a ayudar acá, pues vamos a hacer que este lugar se vea hermoso de aquí a un tiempo.